Pedro, capítulo 3, el título del mensaje es En defensa de la fe. En defensa de la fe. Primero Pedro, capítulo 3, y vamos a leer pues los versículos que predicamos la semana pasada y el versículo de hoy. Si alguien quisiera leer en voz alta, primero Pedro, capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, porfis. Primero Pedro 3, del 13 al 15. Amén, gloria al Señor. Pues la semana pasada, rápidamente, empezamos el cuarto punto de Primera de Pedro. Hablamos en el primer punto del Evangelio. El Padre nos ha predestinado, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha regenerado. Y el segundo punto es santificación. Aquel que de verdad abraza el Evangelio será santificado sí o sí. Y el tercer punto es la marca principal de una persona santificada. Y esta marca es sumisión, humildad. Llevamos, yo creo que 6 o 7 meses predicando sobre la sumisión. Por lo tanto, deberíamos ser la iglesia más humilde y sumisa de toda Almería, ¿verdad? Bueno, ya a ver la práctica, cómo se aplica esto a la práctica, como dijo el hermano el otro día, ¿no? Pero bien, hemos empezado el cuarto punto que empezamos la semana pasada, y el cuarto punto se llama persecución. Evangelio, santificación, sumisión, y número 4, persecución. Y la semana pasada predicamos de los versículos 13 y 14, para los que estáis aquí por primera vez, y hablamos de tres P's. P, P, P. Una prohibición, una promesa y una pregunta. La pregunta fue en el versículo 13 que Ana acaba de leernos. ¿Quién es aquel que os hará daño si vosotros seguís el bien? La respuesta más lógica sería nadie, pero no es imposible que suframos por hacer la cosa bien. La prohibición tiene que ver con no temer a los hombres. Dice el texto bíblico, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no tengáis miedo. Así que tenemos una pregunta, tenemos una prohibición, y acabamos con la promesa, diciendo que los que sufrimos por causa del Señor somos bienaventurados. Tenemos una promesa, un galardón bien grande, reservado pues en el cielo para nosotros. Y ahora Pedro lo que va a hacer en el versículo 15 es seguir con la misma onda que la semana pasada, dándonos recursos para vencer el miedo en tiempos de persecución. Así que hoy él está dando razones por las cuales debemos ser fuertes en la prueba, en la aflicción. Antes de empezar, es importante recordar el contexto. Pedro no está escribiendo una iglesia española en pleno siglo XXI. Él está escribiendo a hermanos en Asia Menor que están siendo perseguidos por la fe y los tachaban de todo. Caníbales, porque comían el cuerpo, bebían la sangre de su fundador. Los tachaban de ateos porque no adoraban a los dioses del Estado romano. Los tachaban de fornicarios porque celebraban ágape en reuniones subterráneas por la noche. Entonces los cristianos fueron tachados de todo. Y Nerón también echó la culpa a los cristianos por el gran incendio en Roma en el 64. Ellos no tenían, los hermanos, un ejemplar de la Declaración Universal de Derechos Humanos al cual apelar cuando estaban siendo perseguidos por la fe. Así que estamos en un contexto aquí de persecución. Bien, vamos a dividir el versículo 15 en 4 puntos en esta mañana. 4 puntos. 1. Honra a Cristo. 2. Defiende a Cristo. 3. Refleja a Cristo. Y número 4. Espera en Cristo. Repito. Honra a Cristo. Defiende a Cristo. Refleja a Cristo. Y espera en Cristo. Bueno, empezamos entonces con el primer punto en esta mañana. Honra. Honra a Cristo. La primera palabra del versículo 15 es sino. Sino. Entonces tenemos que leer el versículo 14 para entender a lo que alude esta palabra sino. Dice, versículo 14, que no debemos amedrentarnos por temor de ellos, ni nos conturbemos, sino santifiquemos al Señor. Entonces, tiene que ver con el versículo 14. Aquí, simplemente para que sepáis, hermanos, en los manuscritos más antiguos, aquí la palabra que aparece es Cristo. Por lo tanto, si tienes una traducción más reciente de la Biblia, en vez de poner santificad al Señor, pondrás santificada a Cristo. Algunas versiones de la Biblia no tendrán Cristo puesto ahí. Bien,
Pedro entonces es un apóstol, es un pescador, pero también es un ser humano. Y él sabe lo que es luchar contra el miedo. Él también tenía miedo. Y quiere animar a los hermanos a no tener miedo. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, no experimentamos miedo? Y fíjate, vivimos en un país bastante tranquilo, pero pocos de nosotros sufrimos por la fe. ¿Cuántos aquí tenéis ganas de comprar un boleto para ir a predicar el Evangelio en Corea del Norte? ¿Quién se apunta? Si nosotros decidimos, como iglesia, patrocinar un viaje misionero a Corea del Norte, ¿cuántos estáis interesados? Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, Somalia, Sudán, Yemen, Eritrea, la China, la India. ¿Quién se apunta? Pocas personas. Y tú fíjate, nosotros viviendo aquí en España, en Europa, en el mundo occidental, hasta nosotros tenemos miedo, cuando en realidad nadie nos va a cortar la cabeza por ser creyentes. Entonces Pedro quiere consolar, fortalecer a un pueblo perseguido. Es difícil ser rechazado, pero Pedro quiere animarlos. Pedro también tuvo que batallar contra el miedo, pero se mantuvo fiel hasta el fin. ¿Cómo entonces pueden los hermanos vencer el miedo? Pues aquí dice el texto: santificad a Cristo en vuestros corazones. ¿Hemos leído bien? Santificad a Cristo en vuestros corazones. ¿Qué frase más rara? ¿No decía el ángel Gabriel a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios? Lucas 1:35. Cristo es santo, santo, santo. Cristo es 100% santo. Entonces, ¿cómo es que Pedro aquí nos dice santificad a Cristo en vuestros corazones? Esto no tiene sentido. Claro, Ángel ha orado hoy a partir de Romanos 7 y esta ley de pecado que hay en nosotros. Si tú me hablas a mí de santificar a Ángel, de santificar a Paco, de santificar a Nicolás, entiendo lo que quieres decir, porque son hermanos que no han sido glorificados todavía. Pero cuando tú me hablas de santificar a Cristo, como que no me entra en la cabeza. ¿Cómo podemos explicar esta frase tan rara? Bueno, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino en griego, en efecto. Y en griego la palabra santificar tiene dos significados. El primer significado, el que predomina en español, es purificar algo, limpiar algo. Pero el segundo sentido significa honrar, venerar o reverenciar. Honrar, venerar o reverenciar. Entonces la lógica de Pedro es: no temáis a los hombres, sino honrad a Cristo, temed a Cristo, reverenciad a Cristo. El ejemplo que pusimos la semana pasada de Karina. ¿Cómo puede Karina vencer su miedo a las cucarachas? La encerramos en un cuarto con un león. Y Karina ve el león, ¡ah!, y pierde su fobia a las cucarachas. ¿Cómo podemos nosotros perder nuestro miedo a los hombres viendo al león de Judá, viendo la gloria de Dios, santificando a Cristo en nuestros corazones? Por esta razón los mártires, los apóstoles, estuvieron dispuestos a derramar su sangre por causa del Evangelio. Voy a citaros el caso de un tal Policarpo. Policarpo no sale en la Biblia, pero sí era un discípulo del apóstol Juan, y podéis leer sobre Policarpo en cualquier libro sobre la historia de la iglesia. Policarpo era un discípulo y fue presentado ante el gobernador romano de Esmirna, una ciudad que sale nombrada en el libro de Apocalipsis. Y el gobernador exigió que Policarpo negase su fe en el Nazareno. Y el varón de Dios contestó diciendo, textualmente: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años. Nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta ahora me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme? Y el gobernador contestó a Policarpo diciendo, si no quieres negar tu fe, te vamos a quemar. Y Policarpo contesta diciendo, textualmente, usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una horita y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. ¿Por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea, ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Y así murió el hombre de Dios Policarpo, porque no temía al gobernador romano, porque santificó a Jesucristo en su corazón.
Cristo ha de ser nuestro temor. Cristo ha de tener la reverencia, el honor en nuestros corazones. Cuando nos acordamos de Policarpo, cuando nos acordamos de la muerte de los apóstoles, dando sus vidas como mártires por la causa del Señor, tenemos que armarnos, hermanos, con este mismo padecimiento. Estar dispuestos a abrazar el vituperio de Jesucristo. Porque escrito está, si vosotros os avergonzareis de mí y de mis palabras en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de vosotros cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. En Marcos 8:38, en esta misma línea de pensamiento, en Apocalipsis 21, versículo 8, en la lista de las personas que serán lanzadas al lago de fuego y de azufre, las primeras personas nombradas en la lista son los cobardes. Hermanos, no temamos al hombre. Tenemos que vencer al mundo. Y si tememos al hombre, no podremos vencer. Tenemos que recordar una vez más que por muy grande que sea nuestro enemigo, Dios es infinitamente más grande. ¿Os acordáis un día que Eliseo está en el campo con su siervo Gehesí y están rodeados de las fuerzas asirias y Gehesí está temblando? Oh no, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo ora a Dios para que abra los ojos de su siervo Gehesí. Y de repente Gehesí ve que todos los ángeles del Señor están acampando alrededor de Eliseo. Y Eliseo dice, estate tranquilo Gehesí, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Escrito está, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo puedes tú, hermano, vencer el miedo paralizante del hombre santificando a Cristo? Honrando a Cristo, dando el primer lugar, la prominencia, siempre preeminencia a Jesucristo. Escribió el puritano Thomas Watson, mi puritano favorito. Si los enemigos hubieran de destruir a la iglesia del Señor, tendrían que hacerlo en un momento, cuando no fuera ni de día ni de noche, ya que Cristo guarda su iglesia noche y día. Y si quieren destruir la iglesia, los enemigos han de traspasarlo primero a Jesucristo. Aunque el viento y la tempestad rujan y la iglesia se vea casi anegada por las olas, Cristo está en el barco y no existe peligro de naufragio. Si Cristo está con nosotros, su obra va a avanzar sí o sí. Y aunque el enemigo se llama Kim Jong-un en Corea del Norte, aunque el enemigo se llama Evo Morales en Bolivia, Cristo es más poderoso. Él está en el trono, Él pone las normas y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra los estatutos del Señor. Hermano, vencerás el miedo el día que santifiques a Cristo en tu corazón. Dar el primer lugar a Cristo, teme al Señor y luego las cucarachas. Los hombres perderán su aspecto imponente. En primer lugar, hermano, honra a Cristo. Honra a Cristo y vencerás el miedo a los hombres. Número 2. Seguimos con el versículo 15. Segundo punto, defiende a Cristo. Hemos hablado de honrar a Cristo. Ahora, en segundo lugar, defiende a Cristo. Versículo 15 dice, santificad a Cristo en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Si de verdad honramos al Señor y tememos a Dios, tenemos que pues presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que apuntarnos en una escuela de judo, jiu-jitsu, karate y enseñarle a Miguel a pelear para defender la causa del Señor? ¿Está diciendo esto? No. No está diciendo que tengamos que defender la fe mediante artes marciales ni artes irlandesas. Está hablando de una defensa verbal, no físico. No defendemos el evangelio con espadas ni pistolas, sino con palabras. Tendemos a usar este versículo en círculos hoy día apologéticos, académicos, universitarios. Pero en realidad, el contexto original, Pedro aquí no está hablando a universitarios. Está hablando a gente común y corriente de la iglesia perseguida. Este versículo se aplica a todo el pueblo de Dios. Y bien, hasta este punto, versículo 15, Pedro en el tercer punto nos habló sobre la sumisión en muchísimas áreas diferentes. Sumisión a la vida privada, pública,
sociopolítica, laboral, matrimonial, congregacional, la vida en un mundo hostil. Entonces Pedro está hablando de sumisión, de vivir una vida que glorifica a Dios en todas estas esferas diferentes. Y ahora nos dice que tenemos que presentar defensa. Y creo que la lógica aquí es que Pedro está presuponiendo que tarde o temprano alguien vaya a preguntar a uno de esos cristianos por qué viven de la manera que viven. No sé si te ha pasado a ti, hermano, pero no es verdad a veces que cuando los incrédulos nos ven en el trabajo o en la universidad y estamos brillando con la luz del Señor y andamos en santidad, pasan por un tiempo observándonos y luego nos preguntan, oye, ¿y esto cómo es? ¿Por qué vosotros vivís de esta manera? Claro, no lo hacen delante de otras personas porque les da corte, pero a solas contigo te preguntan, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Por qué vives tú de esta manera? ¿Por qué estás los lunes por la mañana con una sonrisa en la cara y no con la cara como un caballo? ¿Por qué cantas? ¿Por qué siempre estás tan lleno de gozo? Y Pedro entonces quiere que los hermanos de la iglesia local de Asia Menor aprovechen estas situaciones para predicar el evangelio, para presentar defensa. Entonces aquí no estamos hablando de argumentos filosóficos ni académicos, que sí tienen su lugar, pero aquí Pedro está hablando a creyentes que, como Caleb, en el libro de Números 14, tenían otro espíritu. Entonces, si alguien se acerca a ti y te pregunta entre semana, ¿qué es esto lo que tú tienes? ¿Por qué siempre con una sonrisa? ¿Por qué con ánimo? ¿Por qué siempre estás cantando con alegría? ¿Qué tienes que decir a aquella persona? Pues hay que presentar defensa, hay que predicar el evangelio. A lo mejor no hace falta decir esto en esta congregación porque tenemos este punto muy bien currado, pero distinguir cuidadosamente, hermanos, entre testimonio personal y evangelio son dos cosas diferentes. Nuestro testimonio personal es subjetivo, lo que pasó a nosotros. El evangelio es objetivo, lo que Dios hizo en Cristo por amor a los impíos. Y lo que tenemos que hacer y recordar es que lo más importante es siempre predicar el evangelio. Eso es lo más importante. Si hay un lugar, sí, para nuestro testimonio personal, amén, por supuesto. Y si somos sabios y Dios nos ayuda, podemos incluso combinar nuestro testimonio personal con el evangelio. Por ejemplo, el día que Nico, hace tres sábados, estuvo aquí presentando al niño, Nico era capaz de casar su testimonio personal con la proclamación del evangelio. Y él combinó las dos cosas que tenemos que decir a la hora de predicar el evangelio. Uno, la mala noticia. Y dos, la buena noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores. Todos somos malos. Desde el más chiquitito hasta el más grande. Desde el púlpito hasta la mesa de sonido. Desde Ana, el 12 de enero, hasta Loli, el 28 de diciembre. Todos malos, todos pecadores, todos. Pero la buena noticia es que Cristo no ha muerto por buenas personas. Cristo ha muerto por los impíos, por los malvados, por los transgresores y todos aquellos que confían en Cristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvados eternamente. Entonces, si una persona te preguntara esta semana, oye, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Cómo vives de esta manera? Tú puedes decirle de una forma muy sencilla, mira, yo sé que tú piensas que soy una, no sé, buena persona, lo que sea, pero la realidad es que no lo soy. Yo soy muy malo, he desobedecido al Señor un montón de veces, pero me hablaron un día de Cristo, de cómo murió por la mala persona como yo. Me entregué mi vida al Señor y ahora vivo de la forma que yo vivo en gratitud al Señor. Y tú en cuestión de tres o cuatro frases has resumido el eje central del evangelio. Esto es lo que Pedro está buscando. Él quiere que defendamos el evangelio una y otra vez en medio de una sociedad, pues, en nuestro contexto, cada vez más ateo. Así que, si tú ves a esta persona regularmente, puedes ir, por supuesto, añadiendo datos extra a lo largo de las semanas y meses. Pero que quede bien claro desde el inicio el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muchísimo más importante que nuestro testimonio personal. Ahora bien, la persona puede reírse de ti, burlarse de ti, pero si esta persona te ha visto a ti vivir de una forma tan diferente y te preguntase qué es lo que tú tienes, ya hay un respeto. Esta persona ya te respeta. Ve que tienes convicciones, ve que andas en integridad. Así que predica
el Evangelio, explica el Evangelio, y luego el Señor, pues, a lo mejor puede usarte para salvar a las personas. Pablo dice, ¿no?, que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿Y cuál es el contenido de la predicación? Es Cristo crucificado. Tenemos que predicar a Cristo. Si vamos a hablar a alguien acerca de nosotros, hablemos 10, 100 veces acerca de Jesucristo, ¿no? Que Cristo siempre salga glorificado de cada conversación. Y bueno, a nivel más pastoral, todos también tenemos que dominar nuestro contexto. Por ejemplo, vosotros que estáis aquí hoy, tenéis más de 40 años, sería importante que sepáis cómo hablar con un católico romano. Los típicos argumentos que usan a partir de los 40 para arriba, ¿no? ¿Qué dices a alguien que dice que la Virgen María es una corredentora, o la autoridad papal, o el purgatorio? Sería bueno que nos formemos en estas cosas. Nosotros, los más jovencitos, menos de 40, los adolescentes para arriba, tenemos que también estudiar los argumentos de los ateos, porque es nuestro contexto. Y por esta razón, ¿no?, llevo muchos años leyendo literatura atea para estudiar los argumentos. Y siempre usan los mismos argumentos, ¿no? Porque, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿quién creó a Dios? Si Dios existe, la ciencia ha demostrado que no existe. Si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones violentas? Y poco a poco vamos aprendiendo cómo responder de manera contextual. Y creo que otra cosa que pudimos curar aquí en la iglesia es la situación de los musulmanes. Que ahora en Andalucía hay un porcentaje muy alto de musulmanes aquí, precisamente en Almería. Y sería bueno que aprendamos cómo interactuar con un musulmán a partir del Evangelio. Todo esto forma parte del paquete de presentar defensa, defender la fe. Y seguramente aquí en la congregación hay hermanos que habéis pasado mucho tiempo testificando a los católicos. Hay otros que hemos testificado mucho a los ateos. Y seguramente hay otros que han testificado a los musulmanes. Y lo que tenemos que hacer como cuerpo, como congregación, es usar, compartir nuestros conocimientos en común para edificar todo el cuerpo del Señor. Así que bien, hermanos, tenemos un mensaje que predicar, el Evangelio de Cristo, dar a conocer a Cristo a todos, en el ámbito que sea. Así que te animo hoy a defender la fe, a ser valiente, a presentar defensa en el nombre de Dios y a saber moverte en tu contexto concreto aquí en Almería. Bien, honra a Cristo. 2, defiende a Cristo. Y número 3, ahora refleja a Cristo. Bien, Pedro no se contenta con tan solamente decirnos que debemos defender a Cristo. Él también quiere que nuestro espíritu sea correcto. Porque tú puedes defender a Cristo con un espíritu flipado, chulo, agresivo y rancio, ¿no? Pero Él quiere que tengamos un espíritu correcto. Y dice el versículo: santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con, dos palabras, mansedumbre y reverencia. Mansedumbre y reverencia. Bien, primera palabra aquí, mansedumbre. Esta palabra se emplea 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, 1 Pedro 3, y 2 veces en Santiago. Santiago 1:21 dice: desechando toda inmundicia, abundancia y de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bien, ¿qué quiere decir mansedumbre? Pues mansedumbre es un sinónimo de humildad. Y de hecho Pedro lleva meses hablándonos sobre la humildad, la sumisión. Una persona mansa es una persona fácil de tratar. No es una persona problemática, ¿no? No es una persona con la boca grande. No es una persona rebelde, no es una persona obstinada, orgullosa. Es una persona fácil de tratar, con el fruto del Espíritu Santo. Una persona apacible, una persona afable. No es una persona contenciosa, sino mansa, humilde, que trata a los demás con respeto y con ternura. Ahora bien, esto no quiere decir que no hay que decir las cosas claras. Sí, nuestro trato es un trato de ternura, de mansedumbre, por supuesto. Pero no debemos suavizar el mensaje. Aquí nos equivocamos mucho en el siglo XXI.
Pensamos que por tener que ir con mansedumbre, debemos como que quitar la ofensa de la cruz. No. Cristo, por ejemplo, cuando está con la mujer samaritana, trató a la mujer samaritana con toda la tenura del mundo, pero dijo a la mujer la cosa bien clara. Oye, tú has tenido 5 maridos, y el hombre con el cual estás ahora no es tu marido. Entonces Cristo sí, con mansedumbre, pero también diciendo las cosas claras. Alguien amor podría decir, pero ¿qué hacemos entonces con Mateo 23? Cuando Cristo, tal vez el capítulo más violento del Nuevo Testamento, cuando Cristo suelta la palabra ay, la palabra más chunga, más fuerte en el arameo, ¿no? Te maldigo. Cristo dice la palabra ay 8 veces en Mateo 23. Lee un par de ejemplos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Otro, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, le hacéis 2 veces el hijo del infierno, más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Podría seguir. Pero Mateo 23, Cristo dice la palabra ay 8 veces. ¿Acaso no decía Pedro que tenemos que actuar con mansedumbre? Entonces, Cristo aquí está desobedeciendo el mandato de Pedro. ¿Cómo puede Cristo decir, ay, maldito, 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 anatema? ¿Cómo puede Cristo decir esto? Hay que estudiar el contexto. Cuando estamos en presencia de una persona que no conoce a Dios, un gentil, una mujer samaritana, nuestro espíritu es uno de mansedumbre. Pero cuando estamos con falsos profetas y falsos maestros, nos ponemos furiosos y nos ponemos agresivos con el fin de defender la fe. Cristo entonces, cuando está con la mujer samaritana, actúa de una manera que no actúa cuando está con un falso profeta o un falso maestro. Vemos lo mismo en Pablo. Un ejemplo sucede en Hechos capítulo 13, cuando él está predicando al procónsul romano llamado Sergio Paulo. Y él empieza a predicar el evangelio con mucha mansedumbre. Pero el brazo derecho de Sergio Paulo se llama Elimas, Bar Jesús, era un mago. Y de repente, Bar Jesús está escuchando la palabra de Dios y se pone furioso. Empieza a resistir a Pablo para que Pablo no predique el evangelio a Sergio Paulo. Y luego, ¿cómo reacciona Pablo? Empezó con mansedumbre y luego se fija en Bar Jesús diciendo lo siguiente. ¡Oh, lleno de engaño y de toda maldad! ¡Hijo del diablo! Enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. ¿Por qué Pablo reacciona de una manera totalmente diferente? Porque ahora hay resistencia, hay dureza de corazón, hay agresividad en contra del evangelio. Por lo tanto, depende del contexto. Pedro está pensando en el contexto de los gentiles que no conocen a Dios. Pero cuando estamos en presencia de falsos maestros y falsos profesores, nos tenemos que comportar como perros guardianes. Y oye, Pablo nombró textualmente los falsos maestros para advertir a las congregaciones locales. Aquí tenéis un ejemplo. Segundo de Timoteo 2:17. Recordad, hermanos, que estas cartas fueron leídas públicamente a la congregación. Pablo dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Es decir, la iglesia de Éfeso conocía personalmente a Himeneo y a Fileto, y Pablo los nombra textualmente para advertir a la iglesia. Oye, Pablo, ¿dónde está tu mansedumbre? Sí,
pero en esta situación, falsos maestros, otras reglas se aplican. Entonces Pedro, cuando está dando este mandato de ser mansos, está pensando en el contexto de persecución. Y debemos pues reflejar la luz de Dios a los que no conocen al Señor, de una forma mansa y humilde, no agresiva. Y la segunda palabra aquí nombrada es la palabra reverencia, con mansedumbre y reverencia. Bien, esta palabra se usa 47 veces en el Nuevo Testamento, y la mejor traducción en nuestros términos sería la palabra respeto. Respeto. Actuad, hermanos, con mansedumbre y con respeto. Y Pedro, de hecho, usa la palabra en dos ocasiones. En el 2:18, del capítulo de primero de Pedro, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y dijimos que un trabajador cristiano se sujeta a su amo, su jefe, si es un buen jefe, y también si es un jefe pesado. Se tiene que someter, porque es lo que toca en el Señor. Y el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso ya lo hablamos, ¿no? Dimos la serie de 5 o 6 semanas sobre el papel de un esposo cristiano, el papel de una esposa cristiana. Bien, Pedro entonces nos está diciendo que el cristiano, delante de sus perseguidores, tiene que ser como un amo, digo un trabajador ante su amo, como una esposa ante su esposo. Hay humildad, hay sumisión, hay respeto. No hay agresividad para nada. Nosotros estamos para servirles en el amor de Dios. Y ya que el contexto de esta carta es una de persecución, seguramente Pedro está pensando: hermanos, cuando estéis delante de los perseguidores, comportaos con mansedumbre y con respeto. Y dice también en el 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Dios te llama a sufrir por ser manso y respetuoso. Hermano, si alguien te da a ti una paliza porque tú te entremetes en lo ajeno, no te hagas pasar por un mártir. Mereces sufrir. Si tú sufres por hacer algo malo, mira, lo siento, a comer, mira lo que te toca. Si tú has hecho algo malo, mereces sufrir por haber hecho lo que has hecho. Que el cristiano sufra por ser manso y reverente. No nos acercamos a nuestros enemigos con agresividad ni un espíritu feo, sino con mansedumbre y reverencia. Así que, ¿cómo podemos nosotros como congregación local saber si podríamos soportar la persecución? Pues viendo cómo tratamos a los hermanos aquí, entre nosotros. ¿Cómo tratas tú a los hermanos en la iglesia local? Y que nadie mire a nadie, ¿cómo tratas tú a las personas que siempre te están molestando? Si tú, aquí en España, en un país libre, democrático, no puedes tratar bien a las personas que te ofenden dentro de la iglesia cristiana, ni en 1000 años vas a comportarte de una forma mansa ni reverente en presencia de perseguidores. Imposible. ¿Cómo tratas tú? Mira, es fácil tratar bien a Nicolás, ¿no? Que Nicolás siempre un caballero en todo, pero Dios permite y coloca a posta personas problemáticas con el fin de probar nuestro carácter, para ver si de verdad estamos andando conforme a Cristo. Así que analiza. Tú piensas en la persona más pesada que jamás has conocido. ¿Cómo tratas tú a aquella persona? Esto es una buena señal a la hora de sufrir por causa de la fe. Si tú faltas el respeto a tus hermanos y hermanas en la fe, lo siento, tú no vas a ser fuerte en la hora de la persecución. Así que aquí estamos de prueba. Necesitamos ser mansos, reverentes y brillar con el fruto del Espíritu Santo. Mira, una pregunta. Cuando dimos la serie sobre el esposo cristiano y la esposa cristiana, en 2 de los mensajes pregunté a la congregación: hermano, si tu mujer tuviese que usar 5 adjetivos para describirte, ¿cuáles serían estos adjetivos? Y luego, en un mensaje a las damas, pregunté: esposas,
si vuestros maridos tuviesen que escoger 5 adjetivos, ¿cuáles serían estos adjetivos? Ahora pregunto a todos. Hermanos, si todos los miembros de esta congregación tuviesen que escoger 5 o 10 adjetivos para describirte a ti, ¿cuáles serían estos adjetivos? ¿Estarías preocupado al enterarte del resultado de la encuesta? Pues hermanos, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Ser mansos, ser reverentes, respetar a las personas, incluso los que nos hacen daño, para que Dios sea glorificado. Si no podemos soportar aquí en España a los que nos hacen daño, ni en 1000 años vamos a poder ser fuertes en la hora de la persecución. Imposible. Así que hermanos, que reflejemos a Cristo, que suframos injustamente cuando llegue la hora y que encomendemos la causa al Señor. Él vindicará su causa. Mientras tanto, seamos mansos y reverentes. ¿Eres tú una persona mansa? ¿Eres tú una persona respetuosa? Mujer, ¿cómo tratas a tu marido en casa? ¿Le respetas o siempre tienes que llevarle la contraria? ¿Siempre echándole las cosas en cara? Esto no es respeto, esto no es manso. Hermano, ¿cómo tratas tú a tu esposa? ¿Amándola, atesorándola, cantándola o siempre en contra de ella? Que Dios nos ayude a todos a ser mansos y reverentes en nuestras vidas para luego en la hora de la persecución también permanecer fieles al Señor. Y número 4, último punto, y un buen punto para acabar hoy, la esperanza venidera, escatología, espera en Cristo. Punto número 4, espera en Cristo. Hemos hablado de honrar a Cristo, temerle a Él más que a los enemigos. Hemos hablado de defender a Cristo, predicando el Evangelio, no haciendo karate. 3, hemos hablado de reflejar a Cristo mediante un espíritu de mansedumbre y reverencia. Y número 4, espera en Cristo. Bueno, el versículo acaba diciendo: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Os demande razón de la esperanza. La esperanza, hay algo que distingue al cristiano. Hay algo que nos diferencia del resto del mundo, de los hijos de Adán. Es esperanza, esperanza. Pedro emplea esta palabra 5 veces en 5 capítulos. 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El 1:13 dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. El 1:21, mediante Cristo creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y finalmente el 3:5. Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Una mujer que espera en Dios se sujeta a su marido. Bien, ¿de qué se trata entonces la esperanza cristiana? Nuestra esperanza no es como la esperanza del mundo, que es una esperanza nebulosa, ¿no? De cangrejo, ¿no? Que no puedes cogerla, no tienes fundamento ninguno. Es el tipo de esperanza que vemos cada año nuevo. Yo espero que la cosa vaya bien para mi familia este año. Yo espero que ganemos más dinero. Espero que lo mío estén con buena salud. Espero. Y en realidad no hay peso. No hay nada sólido. Son antojos, anhelos humanos, caprichos humanos, pero no tienen sustancia. La esperanza cristiana es muy distinta, porque nuestra esperanza es concretísima, fija, estable, sólida. Nuestra esperanza, ¿qué es? Contesta Pablo, 1 Timoteo 1:1. Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo es la esperanza del pueblo perseguido. Cristo es la esperanza de la iglesia cristiana. Cuando una persona sube al púlpito y predica o promete otra cosa que no sea la venida de Jesucristo, siempre acaba bautizando la avaricia y codicia en el nombre del Señor. Si un predicador te promete un coche nuevo, no le hagas caso.
Si un predicador te promete exámenes aprobados al estilo de José Morales, no le hagas caso. Si un predicador te promete un nuevo trabajo al estilo de Paco Escobar, no le hagas caso. Un predicador te promete una esposa guapa como el pastor Will, no le hagas caso. Si te promete felicidad, si te promete influencia sociopolítica, si te promete prosperidad, no le hagas caso. Nuestra esperanza es Jesucristo, su venida, Él, su gloria, solamente el Señor. Nuestra meta no es materialista. Ahora bien, no estamos en contra de los bienes materiales. Todos aquí tenemos dinero en el banco y vivimos pues relativamente bien, gracias al Señor. Pero la meta no es algo material. Yo también agradezco a Dios por todos los bienes materiales que tengo. 2017 fue el mejor año de mi vida porque José Manuel y José Luis me regalaron la camiseta de Chelsea. Mejor año de mi vida. Y donde quiera que vaya, siempre estoy con mi camiseta de Chelsea, ¿no? En el despacho, está ahí en el escritorio. Cuando subo al coche, está ahí, al lado de mí, viajando conmigo. Cuando predico, siempre la tengo aquí por debajo del púlpito. Mi camiseta, ¿sí? ¿No me creéis? Mira, está, sí. Hermano, está aquí, José Luis, ahí está. Por esta razón, hermanos, José Manuel ahora es ujier. Le hemos promocionado gracias a la camiseta de Chelsea. Pero nuestro deseo, hermanos, no es algo material. Oye, no estamos en contra de los bienes materiales, pero nuestra meta es Cristo mismo. Os voy a citar aquí a John Piper. Fantástica esta cita. Dice, la pregunta crítica para nuestra generación y para toda generación es la siguiente. Si tú pudieras alcanzar el cielo, libre de enfermedades, junto a todos los amigos que tuviste en la tierra, con toda la comida que siempre te gustó, las actividades de entretenimiento de las que siempre disfrutaste, todas las bellezas naturales que viste en tu vida, todos los placeres físicos que experimentaste en tu vida, sin conflictos entre humanos ni desastres naturales, ¿te sentirías satisfecho en el cielo si Cristo no estuviera ahí? El regenerado solo desea a Jesucristo, pero el no regenerado desea otras cosas que no sean Jesucristo. Nosotros no deseamos el cielo porque vamos a pasarlo muy bien. Deseamos el cielo porque vamos a ver a Cristo cara a cara. Estaremos con nuestro Señor. Así razona una persona regenerada, convertida. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál es el deseo fundamental de tu corazón? ¿Son cosas materiales, bienes pasajeros o es Cristo, su gloria, su pronta venida? Antiguamente, hermanos, las iglesias cristianas predicaban sin cesar acerca de la segunda venida de Cristo. Si tú estudias los sermones que predican hoy día en las iglesias perseguidas, no hay nadie que suba al púlpito sin hacer mención de la segunda venida de Jesucristo. ¿Y por qué aquí en el occidente ya no hablamos de la segunda venida del Señor? Porque ha desaparecido la palabra Maranata, ven Señor, de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque estamos tan cómodos. Estamos bien. Nos encantan las cosas materiales. Hemos dado primer lugar a ellos antes que al Señor Jesucristo. Hermano, yo quiero fomentar en ti una pasión por las cosas venideras. Y voy a daros 5 o 6 promesas que esperan cada hijo de Dios al morir. Con la ayuda de Thomas Watson. 1. Al morir, hermano, quedaremos libres del cuerpo del pecado que el hermano Ángel ha leído esta mañana. Oh, hermano, cuando yo me ponga a pensar que un día nunca voy a volver a pecar, sino que ni siquiera voy a tener un pensamiento pecaminoso, obsceno, vil. Oh, yo tengo unas ganas de morir aquí mismo, hermanos. Oh, ¿cómo será ser 100% perfeccionados y nunca volver a pecar? Yo creo que todos nosotros que somos regenerados deseamos esto. Oh, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Segunda promesa. Al morir, seremos liberados de todos los problemas y estorbos a que se haya sujeta esta vida. La ansiedad, el temor, cansancio, sufrimiento, tentación, dolor. Ya no habrá más enemigos. Estaremos bien en la paz de Cristo. Número 3, al morir. Wow. Mira esto, hermanos. Al morir, veremos a Dios cara a cara. ¡Oh! Ya no veremos más oscuramente mediante un vidrio, sino que seremos conocidos como fuimos conocidos y veremos a Dios cara a cara. Serviremos al Señor, su gloria, su belleza. Número 4,
Al morir estaremos con una multitud incontable de santos redimidos por la sangre de Cristo. Estaremos dando vueltas con Ana y bailando con Nicolás y brincando con Ramón eternamente por la gloria del Señor. Promesa número 5. Al morir seremos plenamente santificados. Oh, qué ganas de que llegue el Señor. Y finalmente, al morir tendremos un cuerpo glorificado. Todos seremos pelirrojos por los siglos de los siglos. Oh, hermano, que Dios te dé una pasión por las cosas venideras. Con razón decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú no eres regenerado, concluyes que Pablo está colgado mal de la cabeza, le falta un tornillo. Pero cuando tú eres regenerado y empiezas a predicarte sobre estas gloriosas promesas que han de venir, dices, Pablo, hermano, llevaste toda la razón. Oh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nosotros los cristianos casi podemos mirar a la muerte como si fuese una amiguita que nos lleva directamente al gozo, a la presencia del Señor. Y Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oh Dios, Maranata, ven pronto Señor Jesús. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor. Así que hermano, quedaremos libres del cuerpo del pecado, liberados de todos los problemas. Veremos a Dios, estaremos con una multitud incontable de los redimidos, seremos santificados al 100% y tendremos un cuerpo glorificado. Así que para aplicar todo esto a tu corazón en esta mañana, hermano, hermana, ¿de quién es tu alma? ¿Qué estás deseando? ¿Cuáles son los anhelos más profundos de tu ser? Dios te llama en esta mañana a desear la pronta venida del Señor Jesucristo. Los regenerados podemos gozarnos porque nuestra recompensa se está acercando. El Cristo que nos está sosteniendo con el brazo de su poder en 2018 ha de venir por segunda vez para rescatar a su amada iglesia. Así que hermano, hermana, espera en el Señor, confía en Él. Y repito el consejo que os di la semana pasada, meditar frecuentemente en vuestro lecho de muerte y en las glorias venideras del más allá. Pensad constantemente, hermanos, en estas cosas. Y acordaos de la promesa de Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Cristo viene pronto. Y que esta verdad de la esperanza venidera te dé a ti fortaleza cuando estás pasando por momentos de persecución. Cristo, nuestra esperanza. Concluimos pues con una breve recapitulación leyendo el versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hoy hemos hablado de 4 puntos. En primer lugar, hablamos de honrar a Cristo. Dios quiere que santifiquemos a Cristo para no tener miedo a los hombres. Pusimos el ejemplo de Policarpo. Policarpo derramó su sangre porque temió a Dios antes que a los hombres. Número 2, defiende a Cristo. No tenemos que hacer artes marciales, pero sí tenemos que defender verbalmente la fe. Y explicamos que el Evangelio, tenemos que aprender a incorporar el Evangelio en nuestras conversaciones con los impíos. Oye, nuestro testimonio personal, excelente, sí, pero el Evangelio es el mensaje de salvación. En primer lugar, que prediquemos el Evangelio. Número 3, hemos hablado de reflejar a Cristo, explicando que no podemos ser bordes ni mal educados, sino con mansedumbre y respeto vamos a presentar el Evangelio ante los incrédulos. En presencia de falsos maestros, reaccionamos de otra manera, por amor al pueblo de Dios, pero con los gentiles que no conocen a Dios, con mansedumbre y respeto. Y por esto Dios nos coloca en una iglesia local para forjar en nosotros este hermoso carácter. Y finalmente, punto número 4, espera en Cristo.
Explicamos en el último punto que la gran diferencia entre los hijos de Adán y los hijos de Cristo es la esperanza. El hijo de Adán no tiene una esperanza sólida, concreta, sino es algo nebuloso. Pero nuestra esperanza es Jesucristo, y hemos nombrado promesa tras promesa de todo lo que ha de alcanzar a los que hemos sido regenerados por el poder del bendito Cordero de Dios. En esta mañana, si hay alguien aquí hoy que no es regenerado, que no conoce a Jesucristo, te digo que todo lo que he prometido a los regenerados en esta mañana no se aplica a ti. Estás bajo condenación. Estás bajo el ay de Dios, el anatema de Dios. Pero te proclamo una buena noticia. Cristo ha venido con el fin de morir por los pecadores como tú. Cristo ha derramado su sangre con el fin de rescatar a los impíos. Y hoy, con una mirada de fe en Cristo Salvador, arrepintiéndote de tu perverso pasado, Cristo puede salvarte en esta mañana. Si no eres de la familia de la fe, ahora que estemos orando, aprovecha para orar al Señor. Dile: Señor, sálvame en esta mañana. Ten misericordia de mí, hijo de David. Que hoy sea un día de salvación para la gloria del Señor. Oremos a Cristo en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, tu palabra es impresionante. Señor, llevamos un año, 3, 4 meses predicando de una sola carta. ¿Y cuántas verdades estamos aprendiendo como iglesia local? Oh, Señor, yo me maravillo cada semana en mi despacho encerrado, viendo estas perlas, dando vueltas a estas verdades, Señor. Oh, Dios, te pedimos, Señor, que tú santifiques a nuestra congregación mediante tu palabra. Tu palabra es verdad. En base a lo predicado en esta mañana, queremos orar por 4 cosas, Dios. En primer lugar, oramos por la santificación de tu Hijo en nuestro corazón. Señor, danos un temor de ti, como escribió el autor de Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Señor, entendemos que nunca podremos vencer el temor a Nerón, el temor al faraón, el temor a Evo Morales, a Kim Jong-un, al dictador que fuese. No podremos vencer el miedo al hombre si no santificamos tu nombre en nuestros corazones. Señor, de nuevo citamos el ejemplo de las cucarachas y el león. Danos una visión del león de Judá. Sea una visión de la gloria de Cristo en nuestros corazones, Dios, para que no tiremos la toalla en la hora de la prueba. Señor, danos valentía incluso aquí en España, porque con mucha vergüenza confesamos que incluso aquí, en un país libre, democrático, pluralista, incluso aquí a veces nos da miedo, Señor, compartir tu evangelio. Ni siquiera hacer mención de Afganistán y Pakistán e Irán y la lista, Señor, oh Dios. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra vergüenza del evangelio. Escrito está: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh Dios, danos de nuevo, danos valentía del Espíritu Santo. Haznos entender que el justo está confiado como un león. Santifica a Cristo en nuestros corazones en esta mañana. Señor, en segundo lugar, queremos orar para que podamos defender tu palabra, defender tu evangelio. Señor, sí, pedimos que nos hagas entender como congregación la mala noticia y la buena noticia. Gracias, Señor, por cómo cuando hacíamos las entrevistas de membresía, como todos los hermanos tenían el evangelio tan, tan claro. Oh, Dios, no nos permitas pensar que el evangelio se trata de tener una familia restaurada, o ser librados de la droga, o tener mucha paz en el alma. Ayúdanos a entender que el evangelio es Cristo crucificado y resucitado por amor a los impíos. Danos valentía, Señor, para articular este mensaje no negociable de la fe a todos aquellos que nos rodean, incluso a nuestros perseguidores. Dios, en tercer lugar, oramos que compartamos el mensaje con el espíritu correcto. Señor, tú nos has puesto en una iglesia local para forjar en nosotros estas características nombradas hoy. Y hemos hablado de la humildad durante más de medio año.
Y hoy hemos vuelto a ver mansedumbre y respeto, reverencia. Señor, por favor, sigue santificándonos como tu pueblo. Ayúdanos a amar a los hermanos y hermanas que nos faltan el respeto, que hablan mal de nosotros injustamente, que siembran mentiras. Padre, enséñanos a ser mansos, respetuosos, porque Dios seguramente llegará la hora cuando tengamos que mostrar la misma mansedumbre y respeto ante nuestros perseguidores. Danos de tu gracia, porque como bien nos recordó Ángel esta mañana, estamos tan repletos de maldad, perversidad y depravación. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros tanto el querer como el hacer para poder realizar tu buena voluntad, Señor. Oh Dios, permite que no solamente seamos una iglesia creciendo en el conocimiento de la palabra, sino en este espíritu hermoso, como bien dijo la hermana el otro día en el grupo, de no simplemente quitar hierbas malas sin aplicar la palabra a nuestros corazones. Oh Dios, danos un espíritu manso en esta mañana, danos un espíritu reverente. Y si tenemos que pedir perdón o perdonar a alguien, Señor, que lo hagamos en el amor de Jesucristo. Y en cuarto lugar, Padre, oh, gloria a Dios, gloria a ti, esperamos en Cristo. Oh, Señor, permite que seamos como los hermanos perseguidos, que no dejan de meditar en tu segunda venida día tras día. Oh, Señor, sácanos de nuestra comodidad aquí en Europa, en el occidente. Señor, haznos volver a este clamor, Maranata, ven pronto, Señor. Oh, Dios, pon en nosotros un anhelo, no por lo bien material y pasajero. Danos pasión por Cristo, por su reino, su fama, su nombre. Que la afirmación de Pablo pueda ser nuestra. Ciertamente para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Haznos entender estas cosas, Padre. Yo puedo predicar sobre esto y puedo levantar mi voz. Pero Señor, si tu Espíritu Santo no está obrando en los corazones de los oyentes, Señor, nunca van a ver la belleza de tu venida, de tu gloria. Oh, ven pronto, Señor. Oh, anhelamos el día en el cual nunca volveremos a pecar. El día en el cual seremos librados de todos nuestros detractores. El día en el cual por fin te veremos a ti cara a cara para servirte perpetuamente con los ángeles. El día en el cual, Señor, seremos reunidos con una multitud incontable de toda lengua, nación, tribu, Señor. El día en el cual, Señor, glorificaremos al bendito Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Queremos acabar orando, diciéndote, Señor, ven, Señor Jesús. Maranata, ven pronto, Señor. No te olvides de tu amada iglesia. Te estamos esperando con ansias, Señor. El Espíritu y la novia dicen, ven. Y escrito está, he aquí, ciertamente, vengo en breve. Gloria a ti, Señor. No nos dejarás desamparados. Tú estás con los tuyos. Y el tiempo que nos quede en esta tierra, danos la valentía para no avergonzarnos del Hijo del Hombre. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, el gran Redentor, el gran Pastor de las ovejas, y el pueblo de Dios dijo, amén.